la selección sub-20, repitió la hazaña de la selección sub-17. Y en este grupo surgió un joven del que todo el mundo está hablando por sus excelentes condiciones, por sus grandes cualidades. No se sabe si va a ir a Europa, si se va a quedar en el fútbol mexicano, qué va a pasar con él. El periódico La Afición del día de hoy publica que se va al Atlante, pero qué mejor que el propio Chava Espinoza, que está aquí en el estudio, nos aclare, nos informe esta situación. Chava, muchas gracias por venir a este programa. No, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y pues estoy muy feliz de estar de regreso aquí en México. Y bueno, el recibimiento de toda la gente desde el aeropuerto, desde en el hotel, ha sido increíble. Gracias. Excelente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la gran alegría de ese gol, de ese campeonato mundial. Pero vamos a lo que la gente quiere saber hoy. La neta del planeta. ¿Ya eres potro, sí o no? No, pues no. Oye, Chava, Chava, aquí está el periódico, mira. Aquí está la portada. Chava es potro. Y aquí adentro te leo. El presidente José Antonio García dice, Chava cabalgará con los potros. Hubo ofertas, hubo una oferta del Atlante, pero pues no, ese periódico está mal. Oye, Chava, entonces, a ver, ahorita que todo México está escuchándote y todo el mundo te aclama por todas partes, ¿en dónde vas a jugar? Dinos ya. A los Lobos del Atlético Nacional. A los Ahí Lobos. Vamos a jugar. Bien. A los Lobos, pues muy bien. Pues que tengas mucha suerte. No, gracias. Ya queda perfectamente exclusiva, informado, ¿no? Por ti. Ay, sí, desde luego. Chava los a los Lobos. Mira, gracias, Chava, por decirlo en este programa. Te agradecemos mucho que hayas venido. Muchas gracias. Y vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Después de este corte comercial. A ver, Jimena. Te mandé 2 veces por la nota y a la tercera me traes una mentira. Acabas de quitarme toda la credibilidad que llevo años construyendo. Alfredo, espérame. No, nada, mi reina. Agarra tus cosas. Estás despedida. Gracias. No, tú querías que me fuera adelante, fue, me dijo que me fuera adelante. De sonidos electrónicos a lo que viene siendo desde la cumbia puede llegar a ser un poco electrónica. Parece que tenemos un ganador. A ver, por favor, pásale, gordito coquetón. ¿Qué onda? ¿Vamos al concierto o qué? Seas güey, Pirri, tengo mi primer entrenamiento. Pon atención, sentido común. ¿Tú, Bonjo? Quítate, güey, ese calzón sudado. Lo que pasa es que ustedes no saben de sacrificios. No, güey, ¿cómo no? Yo me di a tu prima. Vivió eternamente agradecida, Pirri. No vayas a confiar, chaval. Tienes la sub-20. Son más rápidos, más fuertes y con más experiencia. ¿Cómo te sientes? Pues nervioso. ¿Nervioso bien o nervioso mal? Ah, nervioso bien. Fuerte para acá. Venga, mijo, hágala. Suerte. Suerte, mijo. Venga. ¿Cómo ha crecido nuestro morro, no? Ándale, Gon, yo vamos al concierto.
No puedo, le van a hacer una entrevista a mi vieja y luego nos van a tomar unas fotos para una revista. ¿Ya andas de mobiliarios? Aparte tu música ni me gusta y me dio asco cómo conseguiste los boletos. Más respeto, ¿eh? Estás hablando con un futuro comentarista de mundiales. Ay, no, porque no te pare la boca, crema. Significa que vas a ser comentarista. Ay, vámonos. No, es que andas muy matasueños. Muy matasueños. Cierto. Sí. No, sí. No salgo. No sales nunca. ¿Estoy a la camioneta? ¿Quieres jugar? Hola, Javier. Bienvenido a la cueva del lobo. La última vez que nos coronamos fue hace 8 años. Tú ya has sido campeón. Esto es más difícil. Esto es primera división. Espero que desquites hasta el último peso que invertí en ti. Ya pasó, tranquilo. ¿Conoces al dictador? Sí, claro. Esa es la última copa que ganamos con él. Me duele mucho que se vaya. Pero no tengo de qué preocuparme porque ya tengo a mi nuevo 10. Era una sorpresa, pero luego lo hablamos, ¿eh? ¿Ya estás listo para el examen? Sí, listísimo, Javi. Adelante. Suerte. Chava. Pues olvidaste mi oficina. No puedo creer que me corrió así, enfrente de todos. Ay, güey, no te preocupes, ya vas a conseguir mejor chamba. Y hasta mejor pagada, porque ya llegó el recibo del cable. Claudia, ¿quién me va a contratar? Todo el mundo leyó el artículo. Tenía que haber esperado a conseguir toda la información. Jimé, no es tu culpa. A ver, tú habías checado con todos los equipos. Y uno te lo confirmó, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién se iba a imaginar que otro se lo iba a robar? A ver. Pues es que eso es lo que yo no entiendo. Ve y averígualo. Ay, ¿ya para qué? ¿Neta? Así de fácil te vas a rendir. ¿Tú no eras la reportera? Pues sí, pero ¿qué hago? No sé. Pues yo por eso mejor ni trabajo. Pero tú eres la fregona aquí. De veras, Jimena. Tú eres tan buena como tu última nota. Me llevo esto, ¿eh? Estos tienen descuento, ¿verdad? Ah, esta me encantó. Espero que contento, ¿verdad? Con muchas ganas de integrarme. Oye, disculpa que no haya tenido tiempo de platicar contigo, pero ya ves cómo es todo esto, ¿no? Ya tendremos un rato para conocernos mejor. Claro que sí. Y bueno, pues... ¿Ya
Sabes, ¿verdad? Sí, yo también tenía el 10 en la sub. No solo es el cerebro del equipo, es la visión, el talento. Quien lleva ese número no solo habla con el equipo, sino que habla por el equipo. ¿Entendiste? No se preocupe. No me lo digas a mí. Díselo a ellos. Sí, profe. Bueno. Sí, les acabo de mandar el mensaje. Sí, ahí estoy, entonces sí saben dónde estoy. Buenísimo. ¿En cuánto tiempo llegan? ¿Pero puedo llegar antes? Está bien. Bueno, aquí los vemos, gracias. Ya no llores, Goño. Qué bárbaro. Tan grandotito, tan chillón, qué bárbaro. Mire, traje una Whopper. Ah, estoy a dieta. Ay, cómasela. Es que no entiendo, pero desde que llevo, Chava ha andado en friega y Andrea no me entiende. Pero bueno, no. Y tienes razón. Santo en friega. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Pues le estás quitando todo, güey. Mejor te traigo un sándwich. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Cómo se la traje? Crema. ¡Hazme caso! Agarra esta. ¡Qué bárbaro! ¡La asesinaste! ¿Y qué onda con la grúa? ¿Ya llegó? Ahí está, ¿no la ves? Ya le regresó la comedia, si lo que tenía era hambre. Pues ya me va a matar. Me preocupaba más por la lluvia. Bueno, y este fue el lugar número 2 de nuestro top 10. Estamos aquí de regreso con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky. Y hoy en el estudio también nos acompaña Pato Watson, gran DJ mexicano. Pato, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, y por favor, platíquenos de su concierto hoy en la noche, que estamos muy emocionados. Sí, más que un concierto, es una fiesta, ¿no? Donde nos invitaron a poner música y hacer que la gente baile, ¿no? Ese es el motivo. Pero por favor, Gil, la pregunta que queremos saber todos es ¿qué planes tienes con Kinky? Con Kinky ya estamos a punto de terminar el disco nuevo, ya saldrá en un par de semanas. Y con la salida del disco, lógicamente, viene pues, la gira, ¿no? Por todos lados. Así que volver a las andadas, ¿no? Bueno, pues con esto nos vamos a un corte comercial. Y cuando regresemos, Gil y Pato nos platican más acerca de sus proyectos. Y nosotros conoceremos también el lugar número 1 de nuestro top 10 aquí por Coversong. Ok, cortamos, vámonos a comer. Muy bien, padrísimo, muchachos, qué increíble. Ayer estábamos muy emocionados de que vinieran y está increíble lo nuevo para Kinky. Está sonando todo el día. Espérame un segundo. Ahí está. ¿Qué onda, gordo? ¿Dónde andas? Flaca, no sabes lo que me pasó. Me encerraron la camioneta. No, Gonzalo, hoy no. Te avisé hace un mes y esto es en una hora. ¿Pero qué hago? Mira, sabes que te amo, pero si tengas que venirte en pecero, llegas, ¿ok? ¿En pecero? ¡Estás loca! ¿No es en serio, Gonzalo? ¡Andrea! Pues, como dije el ginecólogo, parto con dolor, mijo. ¿Te la pasas bien? ¿Seguro? ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Bien, viejo, bien. Bien, gracias. ¿A dónde lo llevo? ¿Me regalas unos segunditos, por favor? Claro que sí. A ver, Goño, dame las llaves. ¿Qué? Dame las llaves, vete con tu chica, yo cuido la troca. ¿Y tu concierto? No te apures, siempre empiezan tarde, ándale. Eres una belleza. Te la debo, ¿eh? No, y te la voy a cobrar. No, está bien. En dólares. Señor Rubalcaba, no de entrevistas así. Hay que agendarlas con tiempo. Solo le robaría 5 minutitos. Mañana en la conferencia de prensa podrás preguntarle lo que quieras. Rubal de Tico Nacional, buenas tardes. Gracias. No, no se encuentra. ¿Puedo tomar recado? ¿Jimena? ¿Qué
haces aquí? Nada. Estaba mi jefe con el periódico en la mesa diciendo que eras potro. Y tú en la radio diciendo. ¿Y luego? Ya te conté. Me corrieron. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, Jim? Neta. ¿Podrías empezar por no tirarme pedradas en la radio? Bueno, ¿qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? Yo tenía que decir la verdad. Pues sí, pero ¿por qué volteaste todo en el último minuto? A ver. Yo no te volteé nada. Bueno. Nada. Bueno, pero ayer eras potro y hoy eres lobo. O sea, ¿cómo se coló el Atlético Nacional en todo esto? Bueno, de hecho, la primera oferta fue el Atlético Nacional, pero como llegué tarde a la junta con Javier, él la retiró. ¿Y luego? Salió la oferta de Atlante que tú ya conoces. Ay, sí, ¿no? Todos peleándose por ti, yo no te daría ni 5 pesos. Ah, pues Javier pagó un poco más. Él sí tiene visión. No como otras. Ahora resulta que te pagó 1 millón, ¿no? Bueno, esa fue la oferta del Atlante. Qué mentiroso eres. No, es en serio, te lo juro. ¿Y por qué no lo tomaste? Porque cuando Javier se enteró de la oferta de Atlante, me ofreció 1,5 millones. ¿Me estás diciendo que don Javier Rubalcaba hizo un berrinchote y terminó pagándote muchísimo más? Pues si quieres, te invito a cenar. Te cuento los detalles. Te la debo. ¿Qué hice? Flaca, ya llego en 5 minutos. Ni eso, estoy como a 4 cuadras. Espera un segundo. A ver, es Chava, no me cuelgues. Chavita, ¿cómo te fue? ¿Qué Jimena? ¿La de la afición? ¿Qué le dijiste? A ver, compadre, vuelta en un... ¡Jimena! Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, acabo de hablar con Chava y me dijo que platicó contigo. Por favor, no vayas a publicar nada de lo que te dijo. ¿Qué tiene de malo? Javier va a matar a Chava. ¿Pero por qué? A ver, Jimena, agarra la onda. Chava tiene 21 años. ¿Una nota así puede acabar con su carrera? A ver, Gonzalo, agarra la onda tú. Yo también tengo una carrera que cuidar. No sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo y es mi chamba cubrir a Chava, ¿ok? Si no, no me quieres de enemigo. Alfredo. Jimena, ¿se te olvidó vaciar tu escritorio o vienes por tus vales de despensa? Saqué una entrevista. Ay, qué bonito, qué padre. Según lo que yo recuerdo, tú ya no trabajas aquí, ¿no? Una entrevista con Chava. Mira, la credibilidad es como la virginidad. Se pierde una sola vez. Es la primera vez que habla de su contratación, es en serio. ¿Tan en serio como que Chava es potro? Tan en serio como que Javier Rubalcaba terminó pagando mucho más por un berrinche. A ver. Ay, el Rubalcaba es mi ídolo, en serio, ¿eh? Bueno, no es cierto. ¿Qué tal el encabezado que diga el berrinche millonario? ¿Te parece? Mañana es la presentación de Chava. ¿Le das seguimiento? Claro. ¡Flaca! ¡Ya llegué! ¡Flaquita, ya llegué! Preciosa, mínimo hay que hablarlo. Buenas. ¿Qué hay, una chela? Claro que sí, ¿qué le servimos? Una Cruz Light, está bien. Eso es. Gracias. Buenas. Bien, ¿me presta tu fuego? Claro. Randy, voy, el gringo loco. ¿Qué?
¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? También bien, ¿el concierto qué show? Ya, ya acabó. ¿Ya fue? Sí. Eso, ¿y la banda dónde anda o qué? Ah, pues viene el Tito y el Luis Rosper. No. Sí. ¿En serio? Sí, vamos a echar una ficha. Ándale, pues. Ah, nos va a hacer falta uno. ¿No quieres echar la ficha? ¿Con nosotros, la neta? ¿Cómo? Nos hace falta uno, sí. A ver, tráete tu chela. Va. Vamos. Nada más que estás muy orgulloso de estar aquí y ya. No le dejes preguntar nada, ¿ok? Suerte. No, venga. Venga, venga. Antes de mierda. Sí. Javier, ¿puedo hablar contigo antes de que arranques? Por favor, al final. Dame un segundo. No, bueno. Buenas. Gracias por venir. Bueno, como todos ustedes saben, nuestro gran campeón, el dictador Núñez, se nos va. Y ahora el Atlético, pues, tiene un gran trabajo en llenar ese hueco. Nada mejor que un joven talento. Un líder. Les presento al número 10 del Atlético Nacional, Salvador Espinoza. Me da mucho gusto de contar con tu talento. ¿Eh, chava? Gracias, Javier. Bienvenido. Bueno, pues, ¿preguntas, señores? Sí. Por favor. Buenos días, señor Javier. Buenos días. Pues, todo el mundo sabe que el Atlético ya lleva 3 años en los últimos lugares. ¿Qué se puede esperar con esta única contratación? Qué bonito, ¿eh? Eres del metro, ¿verdad? Siguiente pregunta, por favor. Adelante, Mario. Hoy la afición publicó que por un berrinche despilfarraste millones. ¿Qué nos puedes decir de esto? Javier, otra pregunta, por favor. ¿De qué hablas, Mario? Chava dijo en una entrevista que le retiraste una oferta de 500,000 para terminar pagándole 1,500,000. ¿Qué le estás tratando de decir a los fanáticos con este gasto irresponsable? Bueno, si ese mismo periódico publicó que Chava era del Atlante, bueno, tú dirás. Sí, Javier. Muchas gracias, ¿eh? Contesta la pregunta, Javier. Nos vemos en la cancha. Javier. Muy caro de que no pises la cancha, ¿no? Disfruta la banca porque vivimos juntos.